Y hoy en su noticiero Huancaiba al Día tenemos mucha información para compartir con ustedes. A continuación, nuestros titulares. Para impulsar el desarrollo de los distritos del Valle del Canipaco, a través de la promoción del turismo vivencial, las autoridades ofrecieron los diversos atractivos turísticos para disfrutar en Semana Santa. Con registro sanitario y certificación de la Diresa, productos de la Feria Escolar Educando 2018, impulsada por la Municipalidad de Huancayo, se comercializan a precios módicos y de calidad. Con más de 600 metros lineales, este sábado 10 de marzo, la Municipalidad Provincial de Huancayo entregará el jirón Auray que interconectará los distritos de Chilque y Huancán. La obra de administración directa cuenta con un presupuesto de más de 1,5 millones de soles. El área de ejecución coactiva de la Municipalidad de Huancayo vuelve a clausurar a la Marisquería Alto Mar y al Nightclub Bahía, que seguían atendiendo con normalidad. Otros comercios también fueron sancionados por cambio de giro. A tener cuidado, por atentar contra la salud pública y no respetar las normas sanitarias, la cevichería Sierra Morena, ubicada en el Parque 15 de Junio, es clausurada y multado con el 30% de la UIT. Y les contamos que por Semana Santa los diversos atractivos del Valle del Canipaco son mostrados por las autoridades del distrito para mejorar el desarrollo económico de esos lugares. Alcaldes de las municipalidades de Colca, Chicche, Chacapampa, Huasicancha, Chongosalto, Carhuacayán y Huancayo presentaron en conferencia de prensa los diversos atractivos turísticos que sus localidades ofrecen como alternativa para visitar a este próximo feriado por Semana Santa. Todos estos distritos son parte del hermoso Valle del Canipaco, que se ubica en tan solo una hora de la ciudad incontrastable. Y al igual que otras localidades del Perú, tienen un alto potencial para la práctica del turismo rural, de aventura, actividades recreativas y deportivas. Los turistas pueden disfrutar del balneario de Machu, paseos a caballo en las Pampas Laibe, Antapongo y Tucle, visitar las hermosas lagunas de Chongosalto, canotaje en el río Canipaco y la Virgen, caminatas por el Cañón de Tinco y muchas otras actividades más. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Alcides Chamorro Balbín, señaló que su comuna tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico de estos distritos a través de la promoción adecuada del turismo vivencial. Y lo que hemos hecho a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo es crear las oficinas de turismo en cada una de las municipalidades. De las 6 municipalidades del Canipaco, 4 ya tienen. Porque es nuestro propósito institucionalizar a través de un área que promocione de manera permanente el turismo. Por su parte, el alcalde de Chongosalto, Cristian Lozano Chambergo, agradeció el apoyo constante de la Municipalidad Provincial de Huancayo que brinda a su distrito. Invitamos a todos nuestros hermanos de Huancayo, de la región, los turistas nacionales, extranjeros que nos puedan visitar, y sobre todo es una nueva alternativa en la cual queremos la vivencia entre la naturaleza y sobre todo nuestros hermanos que nos puedan visitar, que es un atractivo netamente de turismo de aventura y turismo vivencial. Y con precios muy rebajados y con la certificación de la Diresa, se ofrecen útiles escolares en la Feria Educando 2018. Esta feria se realiza en el ex Coliseo Municipal. Ante la llegada del año escolar y la preocupación de los padres de familia por ahorrar en las compras, surge una alternativa económica y de calidad. La Feria Escolar Educando 2018, impulsada por la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, bajo la colaboración de un grupo de microempresarios. Con precios entre 2, 3 y 4 soles, se encuentran los cuadernos en marcas conocidas en el mercado. En la feria ubicada en el ex Coliseo Municipal de Huancayo, se han instalado más de 40 stands. Además, se comercializan productos de papelería, útiles escolares, útiles de aseo y juegos educativos. La exposición estará abierta al público en general desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta el 31 de marzo. Nosotros salimos cada año a hacer venta de útiles escolares de todas las marcas y con precios justos, con precios al alcance del bolsillo. Todos los productos no tóxicos. Pueden venir todas las personas que desean a comparar precios. Estamos aquí para servirles.
La gran campaña escolar abre sus puertas 12 horas al día y está instalada en el interior del ex Coliseo Municipal para resguardar la seguridad e integridad de los comerciantes y los compradores, brindándoles un espacio seguro, ordenado y libre de delincuencia. Y este sábado 10 de marzo se entregará el Jirón Auray totalmente pavimentado. Esta obra es ejecutada por administración directa e interconectará el distrito de Chilca y Huancán. Con un presupuesto de 1.600.000 soles y ejecutado por administración directa, la Municipalidad Provincial de Huancayo entregará este sábado 10 de febrero a los ciudadanos del Jirón Auray la vía completamente pavimentada, contribuyendo en solucionar el problema del transporte. Con la apertura de esta avenida, la Municipalidad Provincial de Huancayo integrará la interconexión vial entre Chilca y Huancán. Asimismo, permitirá que los transportistas puedan tener una ruta de acceso alterna a la Panamericana Sur, que en la actualidad se encuentra congestionada. La obra comprende la pavimentación de 600 metros lineales, con un ancho de vía de 14 metros, en los cuales se han realizado trabajos de colocación de veredas, construcción de cunetas, sardineles, rampas para discapacitados y calzada vehicular. También cuenta con áreas verdes y jardines, con plantas ornamentales, árboles de pino y ciprés. Y quedamos sumamente agradecidos al señor alcalde Alcides Chamorro, puesto que él está haciendo realidad nuestro sueño, poniéndonos la pista. Con el objetivo de cumplir las metas de la actual gestión municipal, en las próximas semanas se entregarán más obras que beneficiarán a la población en distintos lugares de la provincia de Huancayo. Y a pesar de haber sido clausurado el Nightclub Bahía y la Marisquería El Alto Mar, siguen atendiendo con total normalidad. El área de ejecución coactiva de la Municipalidad Provincial de Huancayo los clausuró nuevamente. A pesar de estar clausurados y sancionados, la Marisquería Alto Mar y el Nightclub Bahía seguían atendiendo con toda normalidad, desacatando la sanción municipal. El personal de ejecución coactiva soldó las puertas de la Marisquería Alto Mar, ubicado en el Jirón Tacna y Breña, que seguía atendiendo con toda normalidad, y se procedió en soldar las puertas y sancionar al propietario con la multa del 200% de una UIT. De otro lado, se inspeccionó el Nightclub Bahía, situado en la cuadra 14 de la calle Real, que fue clausurado anteriormente. En el interior del local se observó vasos y jarras con licor, cajas de ron ubicados en un almacén y personal que realizaba la limpieza. Se procedió con la clausura y soldado de las puertas. También se procedió con el establecimiento situado en la avenida Ferrocarril número 1373, que utilizaba las veredas para vender sus productos. Los locales clausurados fueron notificados para que regularicen su trámite y además, si continúan funcionando, serán clausurados definitivamente. La cevichería Sierra Morena, ubicada en el Parque 15 de Junio, es clausurada por no cumplir con las normas de salubridad. Los detalles en el siguiente informe. Cientos de comerciantes que a diario degustaban los atractivos platos no se imaginaban que este establecimiento no respetaba las normas sanitarias, por lo cual el área de bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo clausuró la cevichería Sierra Morena por atentar contra la salud pública. El área de bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en compañía de personal de Serenazgo y el área de ejecución coactiva, arribaron a la cevichería ubicado en el Jirón Pichis número 320, en el entorno del Parque 15 de Junio, para dar cumplimiento a la clausura del local. El comercio no respetaba las normas de salubridad y en diferentes inspecciones se notó que el establecimiento no contaba con espacios adecuados ni servicios higiénicos, pues en el piso existía un canal de desagüe que solo era tapado por una plancha de metal. Es más, al costado del local funcionaba una mecánica. Además, los comensales eran atendidos en la vereda, a pocos metros de la pista donde circulan vehículos, siendo un peligro para los comensales. Por reincidencia, se está procediendo con la clausura temporal. En ese sentido, indicamos de que este establecimiento pues, no reunía las condiciones para un funcionamiento como restaurante, ¿no? La Gerencia de Servicios Públicos de la Comuna Huancaína infraccionó a los propietarios con una multa del 30% de una UIT, equivalente a 1.250 soles. Además, la soldadura de las puertas y pegado de afiches de clausura. Sigue dejando tus comentarios a través del Facebook. Nosotros nos reencontramos el día de mañana.